de rock más influyentes de todos los tiempos, con una demoledora trayectoria de más de 35 años, 36 álbumes grabados, más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, son las caras más conocidas del rock. La banda neoyorquina llegará a Lima este 15 de abril para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional que sin lugar a dudas será el más impresionante que se haya hecho en el Perú. Kiss llegará con una cantidad de equipos de iluminación y sonido nunca antes vistos en nuestro país que iluminarán el cielo limeño. Los conciertos de la mítica banda son todo un show audiovisual. La puesta en escena, la energía y potencia que cada músico impone en vivo, un derroche de talento y despliegue técnico. Una fiesta. Continúa creciendo generación tras generación, trascendiendo la edad, raza y credo. Sus fans son reconocidos por su incomparable devoción y lealtad a la banda más caliente del mundo, llenando estadios en todos los países donde se presentan, comprando sus discos y el increíble merchandising que marca una gran diferencia con el resto de artistas. El honor de recibir a las leyendas Paul Stanley, considerado como el mejor showman del mundo del rock, y el emblemático y polémico Gene Simmons, indiscutibles líderes de la banda, junto a Tommy Tyer y Eric Singer, virtuosos músicos que los acompañan desde hace casi una década. Concierto que decenas de miles de fans peruanos estaban esperando este 15 de abril en el Estadio Nacional. Kiss, por primera vez en el Perú.